Az önce benim patronumu azarladın. Azarlanmayı hak etti. Tüm dünyadaki her şey Baran Karabey ile ilgili çünkü. Dilan, peki öyle olsun. Git bakalım burnunun içine. Sen bu kafayla hiçbir yerde tutunamazsın. Bir daha sakın bunu yapma. Sen bakma Fırat'ın böyle güler yüzlü oluşuna. Kötü kalpli herifin tekidir. Yeter. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Después de que Zebair se va, Dilan y Baran entran a su habitación y comienzan a discutir. Dilan se enoja porque acabas de regañar a mi jefe. Baran responde que merece que lo regañen. Cuando Dilan se enoja aún más con la respuesta de Baran y dice que todo en el mundo se trata de Baran Karabey, Baran se enoja mucho. Haciendo hincapié en su nombre como Dilan, dice, está bien, sigamos adelante y mantengamos la nariz alerta, y sale de la habitación. Zebair le dice a una señora que creo que es Dilan, no puedes aguantar en ningún lado con esta mentalidad. Dilan se enoja con Baran y sale de la habitación, diciendo que no vuelvas a hacer esto. El señor Kudret abraza a Gul y Frat en el jardín de la mansión, y mientras todos están muy felices, Hassan los observa desde la distancia y siente envidia. Empieza a hablar mal de Frat cuando pilla a Gul solo. Hassan dice, no mires la cara sonriente de Frat. Es un tipo de mal corazón. Gul no le deja hablar más y grita ya basta. Mientras habla por teléfono, Arun escucha a Yasmin decir, ¿recibiste mis mensajes, mi amor? Arun se pregunta si él es mi amor y se sorprende. Mientras Dilan hace un viaje a Baran, el señor Kudret dice que el matrimonio es un juramento de regreso. Si quieren caminar de la mano, siempre se mirarán con compasión. Dilan y Baran están corriendo juntos. Gul le dice a Dilan, lo juro, estoy con el señor Baran en este tema. Dilan se sorprende y pregunta, ¿lo tienes, Gul? Dilan parece estar reunido con el señor Zebair, la señora Sabia y Frat en la sala de estudio. Se dice que es un sabelotodo arrogante cuando sale de su estudio con una taza en la mano. Baran escucha lo que dijo y Dilan se sorprende cuando se da cuenta de que Baran estaba allí y lo escuchó. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.